Amigo Tzu, yo soy Tu Xbox y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo desarmar por completo lo que es una Xbox clásica. Para esto lo que vamos a utilizar va a ser desarmadores Torch, que en este caso tengo las puntas, lo que son punta 10, 15 y 20, y un desarmador plano. Bueno, primero vamos a desarmar los 6 tornillos que vienen debajo de la Xbox. Son este, este que viene aquí, este, este, este y este. Para eso vamos a utilizar lo que es la punta Torch 20. Aquí estaré adelantando el video para que no se haga tan largo. Listo, una vez desarmados los 6 tornillos, vamos a quitarlos. Lo ponemos de un lado y vamos a darle la vuelta y abrir la consola. Nada más tenemos que jalar hacia arriba la tapa y ya salió. Como ven, aquí está. Ahora bien, dentro de la consola, lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar todos los cables, tanto los de los cables que son que van conectados al disco duro como los cables que van conectados a la lectora. Ahora bien, en la parte superior viene lo que son este tornillo, un tornillo que viene aquí adentro y un tornillo que viene de este lado. Este tornillo sujeta lo que es el disco duro. Vamos a quitarlo con lo que es el Torch 10, que es este. Como ven, ya salió el tornillo. Vamos a ponerlo en un lado. Ahora ya solamente jalamos hacia arriba lo que es la parte del disco duro y ya salió. Ahora bien, para desmontar el disco duro tenemos estos dos, pero esto lo voy a hacer al final. Ahora, para quitar la lectora vamos a desarmar lo que es este tornillo, desenroscar hasta el primero y vamos a tratar de que entre exactamente en este lado, porque está un poco tiene poco espacio para que entre bien los desarmadores. Ya logré hacerlo, ya solamente alzamos lo que es la lectora. Como ven, ya salió. Ahora bien, vamos a desconectar primero que nada lo que son los cables. En este caso vamos a desconectar los cables de los conectores. El cable del panel frontal, el cable ATX de la fuente de poder, el cable IDE y el cable de corriente y de datos de la lectora. Y por último el cable del power fan. Bueno, una vez desconectado ya procedemos a lo que es desarmar la consola. Para desarmarla por completo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las placas, la 1.0 hasta la 1.5 traen lo que son... traen lo que son 13 tornillos. En este caso, como es 1.6, aquí debería traer tornillo, pero no lo trae. Recuerden usar la punta T10. Aquí voy a adelantar el video hasta que desconecte. Desarmado todos los tornillos, procedemos a quitarlos. Recuerden, contando los tornillos de la fuente de poder, en las placas 1.6 son 2, en las placas de la 1.0 a la 1.5 son 13. Ahora solamente jalamos lo que es la placa hacia acá, hacia adelante, y ya salió. Tener cuidado con los capacitores y con el tornillo como quedó. Y ahora jalamos lo que es la fuente de poder hacia adelante y sale. Ahora bien, vamos a desconectar el power fan. Para eso lo únicamente vamos a utilizar es el desarmador plano. Vamos a hacer palanca aquí, lo metemos,
y con los dedos aquí así hacemos placa hacia adelante y lo abrimos, que quede, que no quede completamente sellado. Ahora del otro lado hacemos lo mismo sin dejar de estar jalando hacia arriba el polvo fan. Como ven, ya salió. Ahora, como ya está así, solamente hacemos otra vez palanca, ya salió el polvo fan. Ahora bien, vamos a quitar lo que es el panel frontal. Para esto hay que quitar los 4 tornillos que tienen los conectores. También son 2, 10. Me salieron los 4 tornillos. Aquí falta uno. Para quitarlo solamente lo jalamos hacia arriba. Ahí está. Ahora bien, para quitar lo que es el panel frontal, solamente tenemos que hacer palanca. Metemos lo que es el desarmador aquí, plano, y hacemos palanca. Cuando estemos haciendo palanca, vamos a quitar lo que son este seguro y este seguro. Y también habrá que quitar el seguro que está aquí. Como ven, ya salió el panel frontal. Ahora vamos a quitar lo que es la carcasa. La carcasa de metal. Es solamente jalando hacia adelante. Con mucho cuidado de no doblarlo. Ahora para terminar vamos a desarmar lo que es el disco duro. Ya la carcasa ya está completamente desarmada. Vamos a quitar lo que es el disco duro. Y para eso vamos a utilizar lo que es la punta Torx 15. Esta es Torx 20. Aquí tenemos la punta Torx 15. Solamente retiramos lo que son los 4 tornillos que tiene alrededor. Listo, como ven, aquí está. Básicamente así queda desarmada una consola de Xbox Plus. Gracias por ver el video.